En este mes de febrero, miles de usuarios de energía eléctrica empezarán a recibir en sus recibos de Disnorte Disur el impacto de la disminución del subsidio de energía eléctrica, mientras los productores, el comercio y las empresas siguen reclamando que en Nicaragua estamos consumiendo la energía más cara de América Latina. Y para analizar lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico y el papel particular que juega la empresa distribuidora Disnorte Disur, nos comunicamos con el empresario César Zamora, presidente de la Cámara de Energía. César, en los últimos meses el precio del petróleo ha venido bajando y sin embargo INE no ha autorizado una reducción en la tarifa de energía. ¿Por qué? La argumentación que maneja el Ministerio de Energía es de que, si es cierto, los precios del combustible tuvieron una reducción de $9 el año pasado, que representa un ahorro para la tarifa de alrededor de $14 millones, y en lo que va del año hay un promedio como de $4 en relación al año anterior, que le debería dar a la tarifa en los dos primeros meses alrededor de $2 millones. Si sumamos esto junto con el incremento a las tarifas que hubo el año pasado del 13%, realmente la compañía distribuidora ha tenido de alguna manera ingresos extra que se ven reducidos fundamentalmente por aparentemente incrementos en las pérdidas en el sector o falta de cobro. Los datos exactos no los tenemos, no han sido publicados y es se puede prestar a especulación, pero creemos que es eso. La distribuidora y el Ministerio de Energía aducen que la compañía distribuidora está altamente endeudada y que su flujo está muy débil. Hemos visto una reducción en el pago a los generadores en los últimos 3 meses y eso es lo que manifiesta el Ministerio de Energía. Hace una semana se confirmó la salida del país de TSK Melfosur, la empresa española que aparecía como dueña de Disnorte Disur. Todos los conocedores del sistema sostienen que detrás de la distribuidora de energía sigue estando Albanisa. Ahora que se va TSK Melfosur, ¿significa esto que la distribuidora está más expuesta a una vulnerabilidad externa? Carlos Fernando, en ese sentido, TSK aparentemente ya salió del país posiblemente hace un año o 2 años y se ha manejado la compañía distribuidora con el mismo personal que tenía antes, exceptuando el gerente general. Y a ciencia cierta no sabemos quién tomó esas acciones. No hay forma de saberlo, no hemos tenido información de pregunta y no hay respuesta sobre ese tema. Pero lo que se maneja en los corrillos del mismo sector privado es que por la deuda que tenía la empresa distribuidora, el control de Disnorte Disur lo mantiene Albanisa. ¿Eso tiene alguna incidencia en el sistema eléctrico del país? Creo que si fuera así, sí lo tendría, pero hemos visto que, por ejemplo, la compañía distribuidora nos ha manifestado que como compañía distribuidora ellos no le pueden pagar ninguna factura de Disnorte y Disur a Albanisa por las sanciones, ¿verdad? Entonces, eso sería un poco contradictorio de que, por un lado, su cliente de la distribuidora no le puedan pagar por las sanciones y que lo tengan adentro, ¿verdad? Yo creo que ha de ser otra sociedad o el Estado ha asumido mayor participación en las distribuidoras. ¿Qué está pasando con las plantas térmicas de Albanisa y el impacto que ha tenido las sanciones de Estados Unidos en este sector? ¿Se puede evaluar la eficiencia y la transparencia de sus contratos con la distribuidora? Lo que es transparente es todos los días sabemos cómo se despachan todas las generadoras del país y si hemos visto una reducción sustancial en las plantas térmicas de Albanisa. Creemos que es fundamentalmente producto de su poca capacidad de poder adquirir combustible. En ese sentido, el sector está protegido porque hay una sobrecapacidad instalada en el país y no vemos bajo ninguna circunstancia escasez del fluido eléctrico en el país.
Sin embargo, sí vemos que las empresas de albaniza están generando mucho menos y que están teniendo problemas en sus mantenimientos de operación. El Centro Nacional de Despacho de Carga está importando energía más barata de Guatemala y otros países en vez de comprarla a los ingenios. ¿Cómo afecta esta decisión a los generadores nacionales? Eso es un tema bastante delicado. Lo que hemos visto niveles extraordinarios de importación de energía de Guatemala y de Panamá, con contratos firmes por parte de no sabemos de quién, pero de la compañía distribuidora o del Despacho Nacional de Carga o de empresas como la distribuidora de Bluefield, que están importando alrededor de 140 megas. Es decir, el año pasado cerramos con un promedio del 14% de toda la generación fueron importaciones traídas de fuera del país, y en lo que va del año estamos a niveles de 20% de niveles de importación. Esto, lo que vemos en el despacho es que están declarando precios de $95 el kilovatio, y pues aquí en Nicaragua las plantas térmicas están generando con el precio del combustible a 85, ¿verdad? Entonces, y no están despachando a las plantas térmicas, sino que están trayendo energía que es un poco contradictoria, un poco más cara de la que se produce en el país. Decías que no se sabe a ciencia cierta quién es el dueño de la empresa distribuidora. Entonces, ¿a quién le rinde cuenta Disnorte Disur? ¿Existe alguna auditoría confiable de sus pérdidas? El INE ha dejado de publicar, pero ellos son bastante rigurosos, y también por el Despacho Nacional de Carga podemos ver las inyecciones minuto a minuto que está teniendo la distribuidora en ese sentido. Entonces, se pueden hacer cálculos y se puede determinar de alguna manera cuánto. Lo que no sabemos es cuánto factura al final la distribuidora, porque esos datos no los tenemos, pero sí los debería tener el INE, ¿verdad? Entonces, al final el INE está un poco desfasado, pero con 4 o 5 meses debería de poder tener esa información. ¿Se puede evaluar el impacto del incremento de la tarifa en la industria y en las empresas? ¿Cuáles son los sectores más afectados? Sin duda alguna, una de las mayores quejas del sector privado es los incrementos a los combustibles, a la tarifa que se dio el año pasado, ¿verdad? Ha sido un golpe bastante severo para la economía del país, y creemos que los sectores más afectados sin duda alguna son el sector industrial y el sector comercial, ¿verdad? Al igual que el residencial. Estos sectores, como siempre hemos dicho, tienen la energía más cara de América Latina, y sin embargo tenemos un sector subsidiado que tiene la energía más barata de Centroamérica. Entonces, esa es la dicotomía del sector energético de Nicaragua, eléctrico de Nicaragua, y creemos que hoy, con los precios bajos de los combustibles, la tarifa debería de estar fortalecida, y sin embargo, a como se negociaron los contratos o si hicieron los contratos de renovables, hoy la energía renovable es mucho más cara que la energía térmica, ¿no? Entonces hay un balance, hay un colchón de que si los incrementos se han dado el año pasado es fundamentalmente no por un tema de eficiencia en la generación, sino por un problema en la distribuidora que fundamentalmente o está cobrando menos o está perdiendo más energía de la debida. No son niveles nada comparados con los que se ocurren en República Dominicana o en Honduras, pero de alguna manera tenemos que buscar una solución integral a estos problemas a través de manejar un diálogo con las autoridades en este respecto. En el sector energía, por ser un servicio público, hemos mantenido un diálogo con las autoridades de cara a mantener todas las plantas de generación eléctrica disponibles, ¿verdad? No ha habido
por parte del sector eléctrico del país, ninguna parada por problemas técnicos o no técnicos. Y creo que el sector está, pues ha sido uno de los sectores menos golpeados de la economía nacional, y sin embargo, la compañía distribuidora sí está con serios problemas de flujo. Hablabas del subsidio, pero a inicios de este año se anunció una reducción en la cobertura del subsidio eléctrico y de los beneficios que reciben los jubilados, que se registrará en la factura de febrero. ¿Se puede medir el impacto social? Los más desprotegidos del país, la tarifa eléctrica en Nicaragua fue diseñada con la perspectiva de defender estos sectores, y yo creo que hoy siguen siendo estos sectores los que adolecen, y aún con un poco de incremento en el cobro del IVA, creo que se les uno un sector está pagando, antes pagaba solo, no pagaba, y ahora está pagando 7%, y otro sector que pagaba 7 y está pagando el 15%. Aún así, siguen siendo segmentos que tienen la energía más barata de Centroamérica, y tenemos que entender, y estamos claros de que este sector, pues al igual que todo el país, está inmerso en una recesión económica que vive el país y que afecta el bolsillo de todos los nicaragüenses. ¿Y cuál es la tendencia a futuro? ¿Se seguirá reduciendo el subsidio eléctrico de manera progresiva? Creemos que no va a venir por ahí. Yo creo que ahora va a venir un poco más por el tema de la reducción de pérdidas. Es importante, ¿no? Es algún tema que estamos hablando con las autoridades, de que nos gustaría ver números para ver qué está pasando ahí. El tema de los cobros y también el tema de los precios de la energía por parte de los generadores, ¿verdad? Yo creo que va a haber una revisión. Estamos hablando con las autoridades, ¿verdad? Sobre este tema. Es un tema que no podemos dejar a la empresa distribuidora irse a la quiebra, y de alguna manera tenemos que reacomodar todas las fichas en el sector de la generación eléctrica, ¿verdad? Es un Pero tema delicado, pero que lo tenemos que hacer con la transparencia del caso. decías hace un momento que no se conoce quién está detrás de la empresa distribuidora. ¿Se sabe quién es el gerente general y quién es el presidente de la empresa? El gerente general, Gustavo Acosta, sigue a cargo de la compañía distribuidora, y mantenemos, pues sabemos que él está a cargo de la compañía distribuidora, y los diferentes generadores tienen acceso a él, y se maneja diálogos con don Gustavo Acosta. Es un ingeniero que con mucha experiencia y que conoce bien el sector de distribución. Ahora, ¿se sabe quién es el presidente de la empresa? Nosotros no sabemos, no sabemos, no sabemos. Es un misterio. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.